En el Estado de México, trabajadores de Pemex repararon la tubería que fue perforada, ya sabe, por presuntas ratas guachicoleras en el municipio de Nextlalpan. Ayer veíamos las imágenes del tremendo incendio. Tras 22 horas de fuego, lo tuvieron que controlar, quemar los residuos del gas LP que había en la tubería y ya pudieron entrar los trabajadores para utilizar la maquinaria pesada para sellar la tubería.